Buenas tardes. Traté de preparar el discurso con inteligencia artificial, pero no me resultó. Así que voy a hacerlo tradicionalmente. Saludo y doy la más cordial bienvenida a los directores, profesores y a todos los que conforman esta gran red de colegios TP, como a su vez saludo a los invitados especiales y expertos con los que estamos realizando esta por vez 25, este ya tradicional seminario Claves de la Educación para el Futuro. El Consejo de Administración de la Fundación Arturo Irarrázaval Correa me ha concedido el gran honor de encargarme su presidencia, tarea que he asumido con mucho entusiasmo e interés, primordialmente por la gran relevancia que tiene para Chile lo que en ella se realiza. Espero contribuir de la mejor forma. Cabe en el contexto de la inauguración de este seminario considerar lo que creo que es un acto de justicia. Iniciarlo con un recuerdo especial de nuestro expresidente Arturo Irarrázaval Covarrubias, quien falleció falleció en forma repentina. Es de justicia también hacer un reconocimiento a los dos primeros presidentes de esta fundación, ya más que centenaria. Al primero, quien fuera su fundador, don Arturo Irarrázaval Correa, y a quien el propio fundador, poco antes de morir, encargó custodiar, prolongar y proyectar lo realizado, don Juan de Dios Vial Larraín. Ellos tuvieron la intuición y la decisión de ayudar con fundamento teórico y sentido práctico a la educación técnica, como básica para el desarrollo del país, nuestro recuerdo y reconocimiento para ellos. Desde que asumí este servicio en marzo de este año, me he interiorizado en la gestión de la Fundación, de su contacto con los colegios y con toda la red y la red de redes. He visto el funcionamiento central con su equipo directivo, compuesto por profesionales de excelencia, con gran vocación por la educación, como Aníbal Vial, León Urruticochea y Héctor González. He visto el apoyo importante del Grupo Educar, liderado por Pilar Alonso y su equipo. He recorrido varias regiones y admirado el quehacer del Magisterio de la Araucanía, con sus maestros José Gaete, Armando Roa y otros aquí presentes, aplicando modelos exitosos traídos de otras latitudes. El quehacer de colegios de Iquique y Alto Hospicio, con sus maestros innovadores, como Mauricio López, Goyet Andrade, de la Fundación Coyahuasi y otros, con articulación con empresas de la zona, tema tan relevante, que también he visto en ONG Canales, en la Corporación Empresas del Maipo, entre otras, todas ligadas a nuestra fundación. También he visitado colegios de la periferia de Santiago, como el Puente Maipo, con sus líderes Miguel Arce y Alfredo Zelaya, también aquí presentes, levantando el nivel cultural y demostrando que haciendo las cosas bien se puede pensar en el futuro con optimismo. He podido ver que la red ha llegado a constituirse en una fuente de inspiración muy fecunda, una realidad poderosa, interconectada, que conversa y donde las personas se encuentran, nos encontramos, como en este seminario, entre muchos otros medios presenciales que favorecen dicho encuentro, como lo hacen también medios virtuales, sitio web, entre otros. Llevamos 25 años reuniéndonos en el marco de Clave de la Educación para el Futuro, intentando ayudar a los colegios a desarrollar el modelo que los caracteriza, la educación técnica con formación cristiana. Los temas que con esta perspectiva hemos tratado han sido múltiples, están asociados a la pertinencia que en cada momento se ha requerido. Que este año hayamos puesto el foco en inteligencia artificial se explica por sí solo. Entre muchas razones, la principal es que han sido los propios colegios los que han solicitado en un asunto ampliamente, es un asunto ampliamente comentado entre ellos. Nos alegra contar entre nosotros con personas relevantes que nos pueden ayudar a animar nuestro propio intercambio en ese sentido, en un tema tan abierto como desafiante y que no está exento de riesgos, como lo han destacado diversas autoridades mundiales.
con optimismo. Pensamos que es una materia que nos puede ayudar a pensar mejor, que nos promete una mayor personalización del camino educativo, que pueda servir a fortalecer lo que es el hecho propiamente educativo, el núcleo que constituye lo que es lo humano propiamente tal, algo anterior y más allá del puro saber. La inteligencia artificial pareciera que puede venir en nuestra ayuda. Vamos a ver si es así. El Papa Francisco también la ve con optimismo. Cifra esperanzas en esta tecnología, sin perjuicio que está asimismo preocupado por los riesgos que ella conlleva. Muchas gracias por su presencia a cada uno de los directivos presentes que vienen de todos los rincones de Chile. Muchas gracias a nuestros ilustres invitados especiales. Muchas gracias a quien nos ayudó a organizar este seminario. Muchas gracias por su presencia entre nosotros, don Cristian Lincoln, del Ministerio de Educación. Muchas gracias.